Mi buen amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo ya está. Entonces no, pues, ¿cómo es posible?
esta tampoco. Entonces, Gálatas, ¿cómo es posible? ¿Qué? ¿Y si esta tampoco igual? Debe ser raro. Entonces mejor, sí, siempre no. Listo, para Gonza, que venga. Que venga, Gonza. Gonza, que venga. Yo le espero. Y si viene, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Rafa, Gabito, ¿qué pasa? Al Sinclair le han dicho que no. ¡Mierda! ¡Ese es Rafa, mi otro amigo! Déjenme mostrarles algo sobre él. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Estás bien? Sí. No pareces bien. Estoy bien. ¿Qué tienes? Un amigo me dijo algo y estoy pensando en eso. ¿Y qué es eso? Es eso, mi amigo. ¿Puede ser más claro? ¡Estoy siendo claro! No. Sí, ya te dije que estoy pensando en mi amigo. Y yo te dije que me dijeras específicamente qué es eso lo de tu amigo. No me dijiste eso, me dijiste algo parecido, pero no me dijiste que te dijera específicamente eso. Entonces, ¿qué tengo que decirte? Si estás comiendo y te pregunto, mi amor, ¿qué estás comiendo? No me respondes qué comida estás comiendo. Yo te dije que es de mi amigo. Pero por Dios, ¿qué es eso lo de tu amigo? Al fin ya me han dicho que no. No quiero que me vuelvas a hablar de eso. O sea, ella es su chica, y en realidad es su prometida. Amigo y todos se van a casar, juntos, lindo, muy lindo. Pero a ella no le cae muy bien el simple. Hola. Hola. No tengo nada más que decir. ¿Y por qué será? Eso sí que te importa. ¿Perdón? ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya? No me estoy disculpando, te pregunté qué fue lo que dijiste. Eso a ti que te importa. Mejor volvamos nomás como de Rafa. No quiero que me vuelvas a hablar de eso. Entonces, ¿para qué me preguntas? No sabía que estabas pensando en él. Sí, estoy pensando en él. ¿Y qué mierda le pasa ahora? ¿No era que no querías hablar de eso? Por el amor del cielo, no quiero hablar de eso. Pero me vas a decir ahora mismo, específicamente, ¿qué mierda le pasa ahora a él? Eso le he dicho que no. Luego, así nomás. Él te ha dicho, sí, él te ha dicho, ¿qué te ha dicho que no? Mierda, ¿pero por qué sigue haciendo eso? Él sabía que le iba a decir que no. ¿Quién le ha dicho que no? La enfermera. ¿Qué? Sí, creo. Bueno, igual, ni por si acaso le hubiera dicho que sí. Ya, oye, no es así. Pero no es que sea así, es que así nomás es. Tú sabes, la otra vez en el bus, con la chica que vende dulces, se bajó y el bus, chao. No te digo que tenga como 30 kilómetros a par. Y así nomás tenés un perro, la caja igualdad. ¿Y quién crees que ha pagado todo lo que ha comprado para que le haga? Tú. ¿Y quién se lo ha llevado todo? Él. Y otra vez con la secretaria de la policía. Aquí. No puedo creer. Está ahí el senador de tu madre. ¿Qué? Nada. Con la mía, nada. Entonces, es que la otra vez me dijo que tu mamá tan linda y que como ella no hay por la vida. Mejor que no vas a sacar la mierda. Es tranquilo, solo fue un decir. Además, ya se le pasó. Está enfermo, ¿sabes? Necesita un psicólogo o una buena patada de culo. Y a propósito, ¿cómo está tu madre? Salúdamela, por favor, el otro día me fui sin despedir. No te preocupes. Gracias, hermano. No. Siento como la otra vez con la señora policía. Yo no lo voy a quedar así. Me ha sacado de silencio. Entonces, simplemente no quiero tenerme con mi chica por ella. Ah, no, tranquilo. Eso no va a pasar. Además, sabes que el Sinclair solo necesita hablar. Estoy cansado de hablar. Solo quiero que esté bien. ¿Qué pasa? Su chica me ha llamado. ¿Su chica? Sí, su chica. Buenísimo, su chica. ¿Qué te ha dicho? Que quiere hablar contigo. ¿Conmigo? Sí, contigo. ¿Pero por qué conmigo? No sé, sé que contigo. Y esto conmigo. Y ahora, ¿qué le voy a decir? ¿Quién es tu chica? ¡Hola, Rafa! Gracias por venir. Hola. ¡El Sinclair es un imbécil! ¡La manita! Vamos a mostrarles lo que pasará con ellos después. Las malditas es una de esas mujeres que caminan por él y el mundo la llega a amar en cada uno de sus ritos. Las malditas es una de las mujeres más dulces que nos ha dado la vida, por la paciencia de las flores, la sencillez de la lluvia y la inocencia de las flores. Casi siempre la tratan como tonta,
pero ya sabe perdonar todo aquello que ha sido, es y será. No dejan de intentar quebrarla las más agudas presencias terrenales, pero ella es inquebrantable, porque sabe que la única debilidad está en la respuesta al significado de la duda de nombre. Es compasiva, silenciosa, agradecida, humilde, con humildes la sola verdad, y el límite de su fe es infinito. Ahora vamos, vamos, ¿dónde nos quedamos? ¡El Sinclair es un imbécil! ¡Voy a terminar con él! ¡No, no lo haces! Parece que está con otra, ha empezado a comportarse raro, ya no me mira como antes, pero en la calle mira a todas. Luego se da la vuelta, me mira y me dice, ¡perdóname, Susy! Bueno, por lo menos te dice perdón. Hola. Ve, así es. Como es, se va a quedar sola.
Lo primero que tiene que hacer es darse cuenta de lo que quiere. Entonces, ahí sí hablamos. Porque si no se da cuenta de lo que quiere, entonces ahí sí no hablamos. Entonces no me va a llamar, pero tampoco es así la cosa. La cosa es crear diálogo, crear conflicto, del conflicto nace la luz. Puta que sea. O sea, hay que darle la oportunidad a que se enoje. Sí. Porque si se enoja podría ponerme no sé cómo y haremos toda la cosa. Así que. Pero aunque se enoje, eso mismo no me nada, porque yo soy un hombre fuerte, libre y hermoso como. Todo hombre fuerte, libre y hermoso tiene que ser. Y yo hago mi libertad. Y no lo voy a volver a hacer. No lo voy a volver a hacer. Ahora sí, que venga. Que venga, ya espero. Sí, viene. Castígame porque me lo merezco, si no soy lo peor de ellos.